Susana Rincón Rodríguez, en la estancia de Totonilco, vivo. ¿Y qué le parece la ampliación del panteón? Muy bien, sí. Muy bien, gracias a Dios y al presidente. Pedro Rincón Melchor, para servirle. Estancia de Totonilco, municipio de Santa María del Río. ¿Y qué le parece esta ampliación? Muy bien. Está muy bien la ampliación que nos van a hacer aquí a Patodos. ¿Le gustó cómo quedaron las celdas solares de sí, luz? Sí, cómo no. Los felicito mucho, señor presidente. Los felicito mucho que ha hecho el esfuerzo por todo esto, por todo este trabajo. María Elena Salazar. ¿De qué comunidad es? De aquí de Santo Domingo. ¿Qué le parece la ampliación? Ay, pues me pareció muy bien porque, aunque a mí no me haya tocado casa ni nada, pero pues aquí está la que es la mejor, que es a donde vamos a venir a dar todos, ¿verdad? Me dio mucho gusto por esta ampliación porque ahora sí que todos vamos a necesitar de ello. Una, dos, tres. Gracias por esta obra benéfica a toda nuestra comunidad. Yo creo que anteriormente se hacían obras pequeñas, ahora vemos obras grandes realizadas gracias al esfuerzo de su cabildo. Y usted como presidente municipal le damos en nombre de mi comunidad las más sinceras gracias por estas obras realizadas en mi comunidad de Santo Domingo. Muchas gracias, don Pedro, y que tenga buenos éxitos más adelante. Que Dios lo cuide y lo bendiga y que siga haciendo estas cosas. Zenaida Romero Martínez. ¿De qué comunidades? De la estancia de Totonilco. ¿Y qué le parece la ampliación? Está muy grande, está bien. ¿Tiene familiares descansando aquí? Sí. ¿Sí? ¿A mis abuelos, a mi abuelito? Sí, claro que sí. Nos ha apoyado mucho y lo vamos a seguir apoyando a él también.